gente de México, ¿cómo están? Bienvenido a otro video más para el canal. Si les gustan, denle like, compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? What the fuck? So this is how you make it look like you have abs in every photo. You put your foot like that, you rotate it, and you go to the gym, you fat shit. Hoy descubrí que soy bi. Bien fácil de que me saquen el hijo de puta mal genio. ¿Crees que el tamaño importa? Mucho. ¿Por qué razón? A lo mi personal, no me gusta que se me salga. A ver, chicos, ¿de qué les sirve estar guapos si nosotros las chicas siempre nos fijamos en los centímetros? Digo, en los sentimientos. Ay, ¿cómo borro esto? ¡Oh, mi amor! ¡Que no soy tu amor! ¡Tú que la ch***! ¡Tú es que quieres que haga! ¿Eh? ¡Ándale! ¡Grítame! ¡Para eso sí es! No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Mami, ¿ya te he dicho lo mucho que te amo? No sé qué quiere, pero no hay, no tengo plata, no se lo voy a comprar, no pueden venir, no puede ir, no hay excusas, no está discusión, estás muy pequeña para eso, ya dije que no. Ah, y vaya barra por allá que le faltó, yo también la amo, mi amor. ¿Por qué no me quieres llevar? Porque va a haber puros hombres. ¿Van a llevar a putas? ¡No! ¡Ellas van solas! ¡No! ¡Digo no! Ahora voy a dar exámenes. ¡Mátenme! Mariana sacaste 2.5. ¡Ah! Y fue la calificación más alta. ¡Mamá! ¡Está pendiente de dónde se está cobrando! ¡Ay! ¡Estrella! ¡Mamá la perra! ¡Qué sole me casé! ¿Con quién? Con una de la mesa. ¡Válgame la chinga! Pues estabas con Chu. La dejé, señor, porque no me ayudaba nada. ¿Cuándo lo dejaste? ¡Mucho! ¿Por eso no habías venido? Yo la quiero, ¿eh? Y si no, que va para mi casa ya. Yo no la quiero ya porque me voy a enojar con él. ¿Y con quién te casaste? ¿Qué sabes? No sé, mija, por eso te pregunto. Oye, no sabes, pero murió mi mamá, no sabes tú cuándo fuiste. Yo estaba casada con Kiko. ¿Qué estás tonto tú? Ah, me estás diciendo tonto. Es mi marido, ¿qué estás ahí? ¿Kiko? ¡Claro! Pues no, que no estaba. Ah, no estaba. ¿Tú dijiste que no estaba, mija? Sí está, ¿por qué? No, nomás. Entonces, ¿dónde estás viviendo? ¿Con tu papá o con Kiko? Con Kiko. Ay, ¿y qué tiene? Ay, moncita. Es mi vida, porque es mi vida. Ah, ok. Entonces dígale a Kiko que le dé comida. Ah, ¿qué? Porque es tu vida. ¿Qué? ¿Ya te enojaste? Al lado tuyo. Ahora que me canta. Que si no hay café, ¿bien? Si la vida me permite y no lo dudo. La distancia me anuncia un instante. Que quisiera de ti. Para mar y cuenta y alma, vida. No tenga miedo, mi luna. Mira, porque ya tú serás mi mujer. Mira mis besos, no dejes aliento para que vivas en él. La capacidad me dice solo de tus manos. Mi debilidad me dice solo eres tú. Dime por qué sabes por qué yo te amo. La capacidad me dice de tu luna. ¡Hombre, sacaste toda la pincha! ¡Uy, qué chulada! ¿Por qué no se les antoja, pobres? ¡Claudia!
Dice mi mamá que si vas a ver porno, que te desconectes de las bocinas de la sala, Claudia. ¿Te pasas? ¿En serio? ¿Qué bruta eres? Te desearía que tuvieras un buen día y que salieras con todas tus amigas, pero no, te deseo algo mejor. ¿Qué le deseas, güey? Que te caiga un meteoro, güey, o que te caigas en lodo, güey. Que te caiga un rayo y se te queme un pie, porque sin ti estoy bien. Señores, no crean en nada de lo que les diga. Dijeron que para ir al supermercado era suficiente con guante y mascarilla. Cuando llegué allí, todo el mundo tenía pantalón y camisa. Pasé una vergüenza increíble. ¡Ah, pinche mar! ¡Está bien frío! ¿Qué empieza con P y termina en N? Pene. ¡Claro! Pantene. Ah, chucha. ¿Qué esperabas? ¿Una grosería? Era pene. Nel, usa Pantene y... ¿Qué mierda quieres que use Pantene? Bro, bro, ¿qué pasó con la pata del perro? Esta mañana mientras limpiaba mi closet encontré cosas muy raras, como una papaya, y luego encontré un muñeco verde, y lo miré y él me miró, y dije, chinga, de repente puede crecer en el agua, así que prendí el caño y lo tiré al agua. Después de 6.9 segundos volví, y para mi sorpresa, el muñeco había crecido y tenía vida. Y me dijo, al de rojo me lo cojo. Y le dije, no tengo nada rojo puesto. Puto Cosmo, chasqueó los dedos y de la nada, ¡bum! Tenía algo rojo puesto. Y así fue como perdí la virginidad. Amor, amor. ¿Cómo le hace el perro? Guau. ¿Cómo le hace el gato? Miau. ¿Cómo le hace el cerdo? ¿Y cómo le haces tú en la cama? Ta, 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 ra, ta, ta, ra. Amiga, qué bonito pelo. Debe ser por Dog Chow, ¿verdad, perra? Sophie se metió con dos hermanos. ¡Fucking me! Vale, necesita sexo urgente. ¡Fucking me! Sophie tiene cara de santa y es una diabla. ¡Fucking me! A Juanfer le gusta más el sexo que la comida. ¡Fucking me! Sophie es más tóxica que Chernobyl. ¡Fucking me! Luisa dice que es la más gorda, pero es la más flaca. ¡Fucking me! If you're fucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know, then you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know, clap your motherfucking hands. Oye, Monse, tengo frío. ¿Me dejas usar tus piernas como bufanda? Oye, Rob, me gustaron tus tenis. Ay, te amo. ¿Me dejas usarlos como aretes? Siempre estás feliz, ¿no? Litsi, ¿te gustan las estrellas? Sí. Porque conozco el motel de tres que te va a encantar. Amor, ven al cuarto. Bueno, ahorita que estoy jugando. Amor, si no vienes al cuarto, invito a tu amigo. No puede, porque también está jugando. Oye, este par de infeliz. ¿En qué le ayudo? Coge esa papaya, porfa. Sí, mi amor. Lávese las manos y la raja. ¿Cómo es, amor? ¿Cómo hay qué? Las manos y la raja. Que lave las manos y que raje la papaya, hombre. El cielo resplandece a mi alrededor. ¡Ciérrale al agua! ¡Lávate las manos, pero no desperdices el agua! ¡Insecto! Pereira, yo en esta cuarentena te he dicho que tú cocinas muy rico. No. Entonces, ¿por qué sigue cocinando? Yo te he invitado. No. Entonces, ¿qué haces acá? ¿Cuál es la diferencia de esta y esta? Bien, según las reglas ortográficas, esta es el verbo estar y esta es la que te gusta comerte. Oye, eso no es verdad. Mamá, ya llegué. ¿Quieres que te lleve a comer? ¡Ah, hola! ¿Qué haces en mi casa, Fernando? Yo nada. Fernando, vuelve a la cama. ¿Esa es mi mamá? Es que las noticias decían, échese una cuarentona y me encontré a tu mamá en el mercado. ¡Cuarentena! ¡Cuarentena! Ay, eso estuvo bien bonito. Fue la mejor noche de mi vida. Creo que es el amor de mi vida y creo que con él es el que, con el que me quiero casar. Si ese pájaro me gana de aquí a allá, soy joto.
fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Queda facherita.